Bienvenidos, señoras y señores, a un nuevo programa Raíces. Hoy tenemos una invitada especial, doña Mariluz Segovia López. Bienvenida, doña Mariluz. Muchas gracias, don José. Vamos a leer una breve semblanza de Mariluz Segovia López. Nace en Líjar, con L, Líjar, Almería, un pueblecito pintoresco de la Sierra de los Filabres. Se siente orgullosa de sus raíces, ya que las gentes de Líjar, sencillas y buenas, las considera como su gran familia. Vean ustedes, señoras y señores, una panorámica del pueblo de Líjar. Doña Mariluz ha sido siempre una niña vigorosa, enérgica y extrovertida, por la que ha tenido muchos amigos de su edad, mayores, menores, y le ha gustado y le gusta comunicarse con la gente. Sus estudios primarios los realizó a cargo de su querida maestra, doña Delfina López Dioniz, a quien agradece su interés porque continuara estudiando, ya que en aquella época las carreras parece ser que estaban diseñadas y hechas solo para los hombres. Mariluz ha gustado del romanticismo toda su vida. Ha leído novelas rosa típicas de su edad, poesía de Bécquer, Campo Amor, Zorrilla, Espronceda, Santa Teresa, San Juan de la Cruz, etc. La escritura ha sido otra de sus aficiones preferidas, aunque siempre lo hacía en prosa. Pero un día, sin saber cómo ni por qué, escribió un poema expresando sus sentimientos. Le gustó esta forma de comunicarse con el papel y el nuevo lenguaje que había descubierto le parecía bonito y aún más romántico. De forma, se inició en poesía, de esa forma. Tiene varios libros inéditos. Ha participado en revistas, libros comunitarios, ha hecho recitales y ha participado en concursos de poesía obteniendo premios. Es exigente y es incalculable en su búsqueda de las cosas. Por eso busca y sigue buscando. Razón de más para que sus libros, en los que participa ella sola, se llamen Búsqueda. Tenemos aquí la portada. Y el que estamos leyendo, titulado Y seguiré buscando. Es exigente e incansable en la búsqueda de las cosas. Por eso busca y sigue buscando. Razón de más para que sus libros, en los que participa ella sola, se llamen Búsqueda, que ya la han visto ustedes. Y el último, Y seguiré buscando. No sabemos hasta cuándo seguirá Mariluz en su ardua tarea de querer saber el fin y el porqué de las cosas que día a día tenemos que afrontar y vivir. El porqué de las injusticias, las guerras, la desigualdad, el mal. Quizás nunca encuentre la respuesta a sus inquietudes hasta que por fin, si encuentre la mirada de ese ser supremo, que para ella es Dios. Mariluz se prejubiló del trabajo que ejercía como enfermera en una comunidad terapéutica de rehabilitación de salud mental. Fue muy feliz tratando con aquellas personas de mente perturbada que tanto cariño y atenciones necesitan de todos los que le rodean. También conserva muy buenos recuerdos de su trabajo anterior en Torre Cárdenas,
donde pasó por varios servicios, pero su servicio principal fue observación de pediatría. Ella fue una de las pioneras en la apertura de esta unidad. Obtuvo su plaza en propiedad en Huerca Lovera, pueblo que recuerda con gran cariño y a los amigos que allí hizo. Ahora se dedica a varias cosas. Su carácter inquieto y emprendedor no le permite llevar una vida sedentaria. En la actualidad es miembro de la compañía de teatro Eduardo Fajardo y presidenta de la Asociación Cultural Celia Viñas. Hace una vida normal en Almería, ciudad a la que adora, y lucha poniendo su granito de arena para que sea la más grande, aunque sus gentes, según dice Mariluz, ya lo son. Hoy día contamos en Almería con una muy buena cantera de poetas y novelistas. Algunos han cursado y quedado finalistas en importantes premios nacionales de literatura. Bien, doña Mariluz, esta es la introducción al programa y ya pasamos a que hable usted más que hable yo. ¿Qué pues destacaría de su infancia, doña Mariluz? Bueno, yo de mi infancia destacaría muchas cosas. Sobre todo que fui una niña feliz, una niña pues criada en un pueblo, Líjar, como ya se ha visto ahí, una niña que estaba libre como un pájaro porque era una niña inquieta, una niña extrovertida y he tenido muchas vivencias buenas, muy buenas. Yo me iba con mi hermano 11 años mayor que yo, y me iba con él al cortijo y me metía en el río, recuerdo, con unas sandalias de estas de goma. De goma. Para no pincharme los pies, pues me metía al río, cazaba ranas, me bañaba y me encantaba. A mí me encantaba el cortijo, era una cosa que me encantaba ir y bueno, pues en el pueblo, como ya se dice ahí, pues yo me he tratado con personas mayores, con personas menores, o sea, de mayor edad que yo, de menor edad, pero con todo el mundo. Mis padres, pues personas que, claro, quien los conoce, don Bartolomé Marín, que precisamente es el prologuista de este libro, lo conoció, y cuando me hablaba de él, yo qué voy a decir de mi padre. Yo con mi padre tenía más confianza que con mi madre. Cualquier carta que a mí me escribía un chico, que cualquier cosa, en vez de enseñársela a mi madre, yo se la enseñaba a mi padre. A su padre. Y él era el que me decía, pues tal cual, por aquí, por allá, te conviene este chico. No, siempre me decía, nunca hagas sufrir a nadie. Si te gusta, bien, si no te gusta, pronto retírate. O sea que no, pero no hagas falsas esperanzas, no. Y esa así era. Mi padre murió muy joven, pero yo tenía con él una gran comunicación, porque los caracteres son muy parecidos. Yo tengo el carácter muy parecido a mi padre. Mi hermano se parecía más a mi madre y por eso teníamos esa conexión. O sea que yo de mi infancia, pues cosas negativas, pues sí, cosas negativas. Bueno, quiero recordar también, se la recuerdo ahí, a mi primera maestra, doña Delfina López Dionis, una persona encantadora, encantadora. Es precisamente la madre de Ramón de Torres, el arquitecto del casco antiguo. Ya. Y me quería muchísimo, porque yo no es que fuese una niña que se dedicaba mucho al estudio, pero es que tampoco lo necesitaba. Ya. A mí nunca me castigó para nada. Yo no recuerdo de ella que me haya puesto una vez la mano encima, y tampoco recuerdo castigos. Es que porque yo siempre llevaba todo lo llevaba siempre muy muy bien hecho, las tareas, todo. Y pero claro, mi ilusión era hacer medicina.
Claro. Pero mis padres no. Mis padres, yo claro, como ya he dicho, mi hermano mucho mayor que yo, pues mis padres estaban aferrados a la niña y no me dejaron irme a Granada, porque además precisamente era con unos tíos adoptivos que eran Paco Cano y Luz Garda, yo le llamaba Tito, y ellos querían, pues sí, me llevaban siempre y dejaron la niña, pero no tenían hijos. Y mis padres, no, aquello no lo aceptaron. Y ese fue una contrariedad en mi vida. En su vida. Sí, luego después hice enfermería, pero más tarde, ya fue más tarde. Y pero esa afición ahí yo la tenía ahí, la tenía ahí. Uh-huh. Y bueno, pues eso, más o menos, pues mi vida, mi infancia, pues ha sido feliz, feliz y buena. En un hermoso pueblo, Líjar. Por cierto, doña Mariluz, ¿por qué la declaración de guerra de Líjar a Francia, nada menos? Bueno, porque es que los lijareños somos así, gente valiente, gente que tiene... Bueno, eso fue en 1883. Sí. Don Miguel García Sáez, pues fue que al pasar Alfonso XIII por Francia fue agredido y él lo vio en el periódico y reunió al ayuntamiento en pleno. Y le declararon la guerra a Francia, así, ni más ni menos. Así de plano. Sí, sí, estuvieron un año en guerra hasta que en 1993 se firmó la paz, que a esto sí asistí yo, claro. Yo ya estaba, que era el alcalde, era Diego Sánchez, del que tengo buen recuerdo de él, porque... ellos trabajaron con mis padres y su madre, Encarnita, era una persona a la que yo quería muchísimo, mucho, 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 y ella a mí. Uh-huh. Y a Diego también, pero bueno, a su madre ellos que tenían una cosa muy especial con Encarnita, sí. Se hace en toda regla, aprobado por el Pleno y todo, esa declaración de guerra. En toda regla. Era algo oficial. Pues para la firma de la paz fue el cónsul francés. Ah, ¿sí? Sí, sí. Para firmar la paz. Y luego además fue también la banda municipal de aquí de Almería. De Almería. Sí, sí, sí. O sea que fue una fiesta muy, muy bonita, y en la plaza hay una placa de la firma de la paz, declaración de la guerra de Francia. Aquí está el manuscrito de don Miguel, bueno, será del secretario, de don Miguel García Sáez, que hizo, aquí está... Con una hermosa caligrafía. Sí. Cosa que antes era... muy frecuente dar con buenos calígrafos. Y aquí también está también ya, no sé si la cámara lo coge, la traducción literal del acta, de la declaración de la guerra, está hecha por el secretario. Y aquí sí, bueno, aquí está también ya también. Aquí está la preparación del Tratado de Paz. Uh-huh. Total, que quedó zanjada. Sí. Sí. Quedó zanjada. Ya estamos en paz con los franceses. Ya estamos en paz con los franceses. Ya no hay nada que, uh-huh, que nos haga tener ninguna rencilla. ¿Cómo se inicia su vida profesional, doña Mariluz? Mi vida profesional pues fue tardía, porque yo primero me casé y me dediqué a mis hijos,
Y luego mi inquietud, porque yo, como ya digo, soy una persona inquieta, pues no, ya cuando mis hijos estaban ya mayorcitos, yo no tenía, ya no quería, veía que no era la vida, no era la vida para estarse así quieta. Luego, teniendo dos hijos, pues tienes que pensar en que un día necesitan estudiar y necesitan prepararse para la vida, para su vida, claro. Claro. Y yo hice primero, cuando fui madre, hice puericultura, que es la ciencia que trata la ciencia del niño sano. El niño sabe. Sí. Y por ahí, pues una amiga en Agua Dulce me dijo, porque yo la hice completa. Me dijo, ¿por qué no me das un currículum tuyo para que lo presente? Para no, bueno, pues se lo di, pero yo sin esperar nada. Y claro, me llamaron con ese currículum, me llamaron para hacer una sustitución en San Leonardo, Ajá. en El el ambulatorio. ambulatorio de San Leonardo, sí. Sí. Pues luego, claro, yo vi que aquello yo tenía que, entonces empecé a ampliar estudios, ampliar estudios, y luego me hice la me presenté a las oposiciones de auxiliar de enfermería, después seguí estudiando, hice enfermería y después me dice una compañera que había en Murcia, que se había enterado de un módulo que había de mayores, para mayores de 25 años, para psicología. Ah. Entonces éramos cuatro compañeras muy unidas, entre ellas Ana Sánchez, que la recuerdo con mucho cariño, y fuimos a Murcia. Nos enteramos de todo cómo lo que había que hacer, todo. Fuimos a la universidad, nos matriculamos, pero claro, estábamos en Almería. Y Ya. claro, era una cosa que, bueno, pues tuvimos que hablar con el decano de la universidad para hacer un arreglo. Teníamos que hacerlo de alguna forma. Entonces, estábamos como oficiales en la universidad, pero yendo todos los miércoles A a Murcia. Murcia. Era un día intensísimo, muy intenso de clases. Aparte que ya nos habían preparado los apuntes de todos los apuntes que teníamos que. Era como la UNES, una cosa como a distancia, pero no. Que Ya. llegábamos, íbamos todas las semanas, estábamos en clase con todos los compañeros. Se hacía así. Pues luego para los exámenes teníamos que ir a Murcia, teníamos que ir, todos los exámenes los teníamos que hacer allí. Pa Recuerdo que siempre que pasamos mucho frío, porque alquilamos un taxi para todos los miércoles y aquel taxi no tenía calefacción. Ah, Y claro, el curso se desarrolla en el invierno, claro. pasamos muchísimo frío. Salíamos muy temprano de Almería y llegábamos muy tarde a Almería, porque a las 9 de la mañana estábamos ya en clase. Ajá. Sí. Entonces Y había un madrugón de por medio. mucho. Yo aquello tuve mucha fuerza de voluntad para hacerlo. Hay amigas que estaban entonces conmigo que lo recuerdan y me dicen, pero ¿qué fuerza de voluntad tuviste? Sí, tenía mucha fuerza de voluntad porque aparte de eso, pues te da claro, tienes que estudiar y tienes que. Claro. Y ¿Y en fin, terminan ustedes esa diplomatura? las otras dos se rindieron. Ah, Sí, ya, sí, sí. sí, que era duro aquello, ¿no? Duro, era Ya, duro. Pero ya. nosotras no nos vencimos. Las otras dos sí hicieron un curso y le dieron un diploma y ya claudicaron. Nosotras seguimos, las otras dos seguimos, pero Ya. seguíamos igual y seguimos, sí, terminamos. No lo he ejercido así como profesión pero tengo el orgullo de decir, bueno, pues
sí. Con este sacrificio, con ya casada, casada, uh-huh. sí, y tenía yo a mis dos hijos ya, cuando hice esto, ir a Murcia y con esa todos los miércoles a Murcia. Y esa disciplina. Sí. Hey. Esa disciplina de estudio, de viajar, de tener, pues sí, no, yo no salía apenas a la calle, con lo que salgo ahora. Doña Marilu, hacemos un alto para la publicidad, señoras y señores, les recordamos que estamos en el restaurante Séptimo Arte, de la calle Las Tiendas, esquina de la Iglesia de Santiago, charlando con doña Mariluz Segovia. Volvemos en unos momentos.